Millones en el mundo, miles en Tucumán y las cifras que crecen de manera constante. La situación epidemiológica de la provincia preocupa, no solo por el nivel de contagios, sino también por las cifras más tristes que llegan de la mano de las víctimas fatales. Y en este punto, párrafo aparte, para el personal de la salud que da pelea en la trinchera, en la primera línea de fuego y es víctima del COVID-19. El secretario ejecutivo médico del CIPROSA hizo foco en este aspecto, haciendo referencia al personal de la salud, pero también al promedio esperado por cantidad de contagios. Cada fallecimiento nos duele. Cada paciente que se enferma, que está grave, en el cual nosotros luchamos para salvarlos, nos duele. Y nos duele un fallecimiento y, por supuesto, cuando es un colega, cuando es un compañero de trabajo, un enfermero, un administrativo que está ahí al lado y de pronto no está, ni estará. Por supuesto, no, nos duele, ¿eh? No, y no es un número, es una persona, una familia, un compañero, que eso es lo que nosotros sabemos, que a eso nos enfrentábamos. Y de eso hablamos, de la primera línea, de la trinchera, de los 20 fallecidos que tenemos promedio por día, que son estadísticamente esperables por la cantidad de enfermos. Por ahí, cuando nos preguntan qué hay que hacer, bueno, lo que tenemos que hacer es bajar la cantidad de enfermos. A eso hay que apuntar, porque nosotros abrimos más lugares, redireccionamos personal para que atiendan esos pacientes, pero a lo que tenemos que ir como objetivo es bajar la cantidad de enfermos. Por otro lado, el funcionario hizo referencia a los sectores que piden trabajar más allá de las restricciones del COE, el Comité Operativo de Emergencias, advirtiendo que la situación económica apremia. Medina Ruiz asegura que quizás no hay que hablar de nuevas restricciones, sino del cumplimiento efectivo de las vigentes. Estamos en dos semanas muy complicadas, y estas dos semanas que parece que se está mesetando, lo podemos tirar por la borda. En estas dos semanas, tres semanas atrás, se han dado una serie de factores, como por ejemplo la restricción interjurisdiccional, que no se cumplió, no se está cumpliendo como quisiéramos. Por ahí decimos, cuando me preguntan, ¿hacen falta más restricciones? En realidad, por lo menos que se cumplan las que están, que no se está cumpliendo. O sea, de los límites de circulación, del horario, de la cercanía entre persona y persona, eso no se está cumpliendo. O sea, no tendremos que desafiar al momento epidemiológico que tenemos. Yo creo que dos semanas, le pedimos dos semanas a los sectores que están con muchas complicaciones económicas, porque si no, después es un descontrol. Después podemos llegar a tener una fase 1 obligada con muchos afectados, con imposibilidad de contener y de tratar a las personas que se enfermen. O sea, a eso no queremos llegar. Por otro lado, anticipó que habrá reuniones con residentes del Hospital Centro de Salud que con una carta relataron las dificultades que enfrentan en la tarea cotidiana, muchas veces sobrepasados por la cantidad de pacientes COVID. En parte de lo que están diciendo es razonable. Ellos en algún momento se sienten solos, quizás porque nosotros tenemos un sistema de rotación y hay cierto personal que, primero, por la edad, no está concurriendo, y hay otros que por la rotación y demás han sentido cierta ausencia de respaldo, que es razonable, lo entendemos. Por lo tanto, eso estamos en pleno diálogo, son chicos muy buenos, con vocación, y queremos, por supuesto, acompañarlos. Estamos haciendo eso todos los días. O sea, personalmente la señora ministra y yo estamos en contacto con nuestra gente que está trabajando, y no queremos que nadie se sienta solo, ¿no? Y desde el primer día, nosotros mismos somos de la trinchera. O sea, sinceramente nosotros tenemos ganas de ir ahí y estar. Sabemos que por nuestro rol no lo debemos hacer, pero a cada uno de nuestros compañeros queremos que sepan que estamos con ellos, que no les falte nada, que lo que tengan sea de calidad. Y creo que a nadie le está faltando nada en este momento, ni un barbijo, ni un elemento de alta complejidad, ni desde el barbijo, ni las condiciones. No queremos que nadie esté trabajando en menos condiciones de las que se puedan dar.